Lista programación del hexagonal de fútbol Barrio La Floresta, mayores de 40 años. El fin de semana se jugará la tercera fecha, el domingo 29 de diciembre, a las 3 y 15 de la tarde, Droguería Reina enfrenta a Las Granjas. A las 5 y 15 de la tarde, Escudería Yo Soy Papo enfrenta a Radiólogo Buff. Y a las 7 y 15 de la noche, Cefit frente a Catalanes. Resultados de la fecha 2, Radiólogo 5, Catalanes 0, Droguería Reina 3, Cefit 0, Las Granjas 0, Fría 0. La tabla de posiciones la lidera el equipo de Droguería Reina con 4 puntos, seguido de Radiólogos con 2, tercero Escudería Yo Soy Papo con 2. La tabla de goleadores está hasta el momento de la siguiente manera, con 3 tantos Jimmy Gómez del BAF, seguido de Oliver Herrera de Droguería Reina con los mismos tantos, tercero Rolando Inestrosa de Escudería con 2 goles. Con la participación de los siguientes equipos, está por iniciar la categoría 50 años hexagonal de fútbol del barrio La Floresta, año 2019-2020. Juventud, Embajadores del Reino, Unión Magdalena, Industrias Palmiras, Parnaso, La Floresta. Para mañana se tiene prevista la primera fecha con los siguientes compromisos. A las 3 y 15, Unión Magdalena frente a La Floresta. A las 5 y 15 de la tarde, Parnaso frente a Industrias Palmira. Y cierra la jornada, Juventud frente a Embajadores del Reino.